Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a realizar esta linda blusa que es tipo polo, polera o camiseta. Me gustó mucho cómo quedó. Antes de comenzar, les quería decir que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video y ustedes lo pueden desactivar haciéndole clic a la pantalla en ajustes y desactivar subtítulos. Ahora sí, les comento un poco de mi blusa. Esta es una talla SM más o menos y me he gastado 280 gramos aproximadamente. Yo la he tejido en estos dos colores, en blanco y negro, y el material que he utilizado, igual se los muestro al comienzo del tutorial, es hilo de algodón. Igual siempre les digo que lo pueden realizar en el material que ustedes prefieran, porque yo en el tutorial les enseño cómo hacerlo en diferentes medidas para que se guíen de las medidas y no del material. En la cajita de la descripción del video también les dejo las medidas aproximadas de las tallas, pero siempre les recomiendo que lo mejor es que ustedes se guíen de otra prenda que a ustedes les quede bien, que se guíen del ancho y del largo, o que midan a la persona que se lo van a realizar y así les va a quedar perfecto. Así que eso sería todo, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar: yo voy a utilizar este hilo que dice cotón 100% algodón, es de esta marca de revés derecho, y acá la etiqueta me indica que es de 4 hebras. Cuando he medido el grosor es de 2 milímetros de grosor y me recomienda tejer con un crochet número 3. Voy a tejer con este crochet de acá que es número 3. Necesitaremos tijeras y marcador de puntos. Yo voy a utilizar color blanco, acá también me dice blanco la etiqueta, y este en color negro. Recuerden que pueden utilizar el material que ustedes tengan, ya, porque nos vamos a guiar de las medidas, no del material. Así que utilicen el material que ustedes tengan y el crochet que les recomiende la etiqueta. Bueno, entonces comencemos con el tutorial. Para empezar, vamos a comenzar con el color blanco y vamos a tejer cadenas que sean del ancho que necesitamos. En mi caso, que es una talla S, y como esta blusa la vamos a tejer en dos partes, la parte de adelante y la parte de atrás, en talla S el contorno es 80, entonces la mitad sería 40. Ya, cada parte va a medir de ancho 40 en talla S. En talla M es 42, en talla L 44 y así sucesivamente. Pero siempre les recomiendo que se guíen de otra prenda que les quede bien o ustedes se midan, y de la medida del contorno total de su torso sacan la mitad. Igual en la cajita de descripción les dejo las medidas referenciales. Entonces, lo primero, vamos a hacer un nudo deslizado y este punto que vamos a hacer es múltiplo de 3 más 1. Entonces voy a tejer cadenas de 3 en 3, múltiplo de 3 quiere decir que vamos a ir tejiendo de 3 en 3 hasta llegar a la medida que necesitemos. Yo voy a tejer cadenas hasta llegar a mis 40 centímetros, que en mi caso, como ya los medí, son 69 cadenas, que es múltiplo de 3 más 1. Ya, así que voy a seguir tejiendo cadenas hasta tener las 69. Acá yo ya voy 68 y 69 cadenas. Estas son las que yo necesito para mi medida. Y después que haya hecho mis cadenas, que sean múltiplo de 3, voy a hacer una cadena más. Después de las 69 que necesito, tejo una cadena más. Ahora, para comenzar a tejer el punto, vamos a retroceder 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena vamos a empezar a tejer el primer punto alto, más estas tres cadenas que están acá contarían también como un punto alto. Y en ese mismo agujero voy a hacer otro punto alto. Entonces ahora tendría tres puntos altos, contando estas tres cadenas como un punto alto en el mismo agujero. Ahora acá abajo voy a dejar 1, 2, 3 y en la tercera cadena vuelvo a tejer tres puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3. Vuelvo a dejar acá 1, 2, 3 y en la tercera cadena tejo 3 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2 y 3.
Y esto es lo que voy a repetir hasta llegar al final de mis cadenas. Ya voy a dejar acá abajo 1, 2, 3 y en la tercera cadena tejo los 3 puntos altos juntos hasta llegar al final de mis cadenas y volvemos. Miren, acá llegué al final de mis cadenas haciendo 3 puntos altos juntos en la última cadena. Ahora para subir vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, volteamos y acá en estos agujeros que han quedado entre el medio de estos 3 puntos altos vamos a tejer igual, nos pasamos después de hacer las 3 cadenas, nos pasamos acá al primer agujero y hacemos igual 3 puntos altos juntos, ahí va 1, 2, 3, ven, de esa manera nos queda así. Aquí igual va a quedar un agujero que en la siguiente fila vamos a tejer ahí 3 puntos altos. Entonces ahora nos pasamos aquí al siguiente agujero y tejemos igual 3 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2 y 3. Y así vamos a seguir tejiendo. Nos pasamos al siguiente agujero y hacemos 3 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2 y 3, y así vamos a tejer en cada agujero 3 puntos altos juntos. Voy a avanzar hasta llegar acá al final y volvemos. Aquí ya terminé de tejer toda la fila y miren, este es el último agujero. Ahora vamos a hacer un punto alto encima de estas 3 cadenas que dejamos al comienzo de la fila anterior. Ahí vamos a hacer un punto alto para que así aquí arriba queda igual un agujero. Ahora subimos con 3 cadenas, volteamos y en este primer agujero vamos a tejer 2 puntos altos más porque las 3 cadenas nos cuentan como un punto alto. Ya entonces ahí tejería con las 3 cadenas 1, 2, 3 puntos altos en ese agujero y me sigo pasando así al siguiente agujero y tejo igual 3 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2 y 3. Voy a seguir tejiendo 3 puntos altos en cada agujero hasta llegar al final de la fila. Acá ya estoy terminando de tejer la fila y ven, acá me quedó un agujero y ahí también tejo mis 3 puntos altos juntos. Ven que se ha ido intercalando fila por fila. En esta va este bloque de 3 puntos altos juntos, acá el agujero, de nuevo 3 puntos altos juntos y así van intercalando estos puntos que vamos a tejer. Voy a tejer una fila más y de ahí voy a hacer cambio de color. En mi caso quiero tejerlo blanco con negro. Si ustedes lo van a hacer de un solo color, siguen tejiendo. Voy a avanzar la fila para hacer el cambio de color y enseñarles cómo. Antes de seguir, aquí miren, siempre recuerden que cuando terminan con 3 puntos altos, suben con las 3 cadenas, voltean y de acá se pasan al primer agujero que les toque. Ya después de hacer las 3 cadenas, se pasan al primer agujero, haciendo sus 3 puntos altos juntos, ¿ven? Y así va a quedar acá también un agujero que en la siguiente fila ahí vamos a tejer los 3 puntos altos. Acá ya estoy terminando mi cuarta fila, acá 1, 2, 3, 4. Y termino acá encima de estas 3 cadenas haciendo mi punto alto. Y en vez de terminar de cerrarlo así en blanco, lo voy a cerrar con el color que voy a tejer ahora, que es el color negro. Y voy a aprovechar en dejar así un poco de hebra para después poder utilizar estas hebras que voy a dejar y coser acá las partes de los laterales. Así que dejen un poco de hebra si lo están haciendo de dos colores. Si lo están haciendo de un solo color, pues siguen tejiendo. Entonces lo cierro con negro. Y ahora con estas dos hebras voy a hacer dos nudos. Así, uno. Y dos. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Voy a dejar de estas dos hebras un poco largas para después poder coser. Y voy a seguir tejiendo ahora con el color negro. Entonces sigo
Tejiendo así, subo con tres cadenas y en este primer agujero hago dos puntos altos más junto con las cadenas que me cuentan un punto alto, son tres, y me paso al siguiente y vuelvo a tejer mis tres puntos altos juntos en ese agujero y en cada agujero que me toque tejer. Miren, esto es lo que vamos a tejer hasta el largo que cada uno quiera. En mi caso voy a avanzar el largo hasta tener 44 centímetros de alto, ¿ya? Es a su gusto, ustedes mídanse con otra blusa de largo que ustedes quieran. Esta parte que estamos tejiendo es la parte de la espalda. Así que vamos a tejer recto hasta tener, en mi caso, los 44 centímetros. Y cuando termine, volvemos. Miren, ya avancé el largo que quería desde la parte de abajo donde hemos comenzado hasta la parte de arriba. Me mide en total el largo 44 centímetros. Ustedes pueden medirlo en el largo que ustedes prefieran, lo pueden hacer del largo que quieran. Ahora, ¿cuántas veces cambié el color? Cada color le hice 4 filas. Aquí 1, 2, 3, 4. Entonces le he hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 veces he cambiado el color y en cada fila he hecho 4 de cada color, 4 filas de cada color, para que se hagan una idea. Igual ya saben que me mide 44 centímetros de alto. Entonces esta sería la parte de la espalda. Ahora, para terminar acá, lo único que hago, ya terminé ahí, voy a hacer una cadena, cortan y jalan y ahí cierran. Así van a ser la parte de la espalda. Ahora esto lo voy a reservar y de la misma manera como hemos empezado a hacer esta parte de la espalda, vamos a empezar a hacer el delantero, solamente que en el delantero hasta 20 centímetros antes del total de la altura. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo mi prenda total quiero que mida 44 centímetros igual que mi espalda, 20 centímetros antes serían 24. Entonces yo he avanzado de acá hasta acá 24 centímetros, porque ahora que voy a separar esta parte para hacer la parte del escote, me va a medir 20 centímetros en total hasta llegar a la parte de los hombros, ¿ya? Entonces yo acá ya terminé para poder separar, ya coloqué ahí para poder separar, ahorita les digo cómo. Entonces acá igual, como ya voy a tejer de este lado y después del otro lado, solamente hago una cadena y cortan y dejan ahí. Ahora se van a centrar acá en la parte de la mitad. Traten de contar que en los dos lados quede los mismos cuadraditos. Por ejemplo, acá tengo, miren, contando desde este cuadrado de acá, y este es el bloque de tres puntos altos. Vamos contando uno por uno acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá hay 20 y aquí también hay 20, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces he dejado 20 de este lado y 20 de este lado. Y en la parte del medio solamente me van a quedar acá 1, 2, 3. 3, ¿por qué? No quiero que esto me quede tan cerrado. Así que esto me mide, la parte del medio, 3 centímetros. Para que se hagan una idea. Entonces, ustedes, si lo están haciendo más ancho que yo, van a contar que de los dos lados les quede los mismos cuadraditos y bloques. Lo mismo, y que en la parte del medio les quede 3 centímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces ahí yo he dejado 3, ¿ven? 1, 2, 3. Ya ustedes ven los que, depende del hilo que ustedes estén tejiendo, ya lo miden y se fijan que les quede un aproximado de 3 centímetros en medio y que en cada lado quede la misma cantidad. De ahí le colocan los marcadores para que sepan dónde vamos a empezar a tejer. Ahora me voy a fijar, a ver, esta es la parte derecha, que es donde hemos empezado. Ven, aquí está la parte derecha y de ahí para arriba, para empezar
acá. A mí me toca tejer ahora con el color negro. Vamos a avanzar nosotros recto. Como son 20 centímetros en total, voy a avanzar 12 centímetros recto y los 8 centímetros que me faltan para completar los 20, voy a empezar a hacer disminuciones. Ahora les voy a explicar cómo, pero primero vamos a avanzar recto 12 centímetros. Entonces a mí me toca el cambio de color con el negro. Acá voy a hacer un punto deslizado. Si están tejiendo de un solo color, pues lo siguen tejiendo del mismo color o con el color que ustedes lo estén haciendo. Ya, entonces aquí voy a ingresar acá para seguir tejiendo la serie que estaba tejiendo. Entonces aquí me toca, ustedes se dan cuenta que cada fila va intercalando, ¿verdad? Acá hay un bloque de 3, después un cuadrado, bloque de 3, un cuadrado. Acá me tocaría de nuevo un bloque de 3 puntos altos. Entonces me toca tejer acá dentro 3 puntos altos. Así que ingreso acá. Voy a subir con mis 3 cadenas que cuentan como un punto alto. Y voy a tejer 2 puntos altos más ahí, adentro de ese cuadradito. Y de ahí me paso al siguiente agujero y sigo tejiendo 3 puntos altos adentro de ese agujero. Y así voy a ir tejiendo este mismo punto que hemos ido haciendo hasta llegar acá a mi marcador. Acá ya llegué al marcador, ven, hasta acá. Y voy a seguir tejiendo, así que sigo acá con 3 cadenas, volteo, porque voy a tejer solo de este lado. Y me paso igual acá al primer agujero y sigo tejiendo mis 3 puntos altos que me tocan. Así. Me paso al siguiente, igual sigo tejiendo ahí mis 3 puntos altos. ¿Ven? Y de esa manera vamos a tejer, miren. Acá ya voy a seguir tejiendo, siempre volteando, y así voy a tejer recto, como hemos estado haciendo acá, pero solo de esta parte, hasta llegar a una altura desde acá hasta que termine. Voy a llegar a 12 centímetros de altura, ya desde acá. Entonces yo voy a seguir igual cambiando el color, que yo hago 4 filas de blanco y 4 filas de negro. Voy a seguir haciendo mis cambios de color hasta tener 12 centímetros. Si ustedes lo están haciendo de otro color o de un solo color, siguen avanzando de acá, desde donde hemos hecho la separación, hasta que tengan 12 centímetros. Ya voy a avanzar y regreso. Miren, ya llegué a 12 centímetros de altura tejiendo recto. Miren, hasta acá tengo 12 centímetros, ¿ven? Entonces ahora vamos a empezar a hacer disminuciones para después poder hacer la parte del cuello. Entonces aquí termino ya, hago una cadena y ya corté y cierro así. Ahora para hacer las disminuciones me toca cambiar al color blanco. Así que acá voy a hacer igual un nudo deslizado. Y para hacer las disminuciones, en cada fila que vamos a tejer, vamos a dejar uno de estos, ¿ya? Acá voy a dejar un cuadrado y empiezo en el siguiente. Y en la siguiente fila igual, dejo el cuadrado y empiezo en el siguiente. Siempre dejamos uno en cada fila hasta que completemos los 8 centímetros que nos faltan, porque ya tenemos 12, en total son 20 centímetros desde donde empezamos a hacer la separación de acá. Entonces 12 de acá para arriba, voy a completar 8 centímetros pero haciendo disminuciones. Entonces si no voy a hacer acá en este cuadrado que me tocaría hacer los 3 puntos altos, no voy a tejer acá, sino voy a empezar de acá del bloque de 3 puntos altos. Entonces ingreso ahí, ¿ven? Ahí, acá al comienzo de este bloque, y subo con mis 3 cadenas, y acá encima de este bloque tocaría el cuadrado, ¿verdad? Entonces me paso aquí al agujero y tejo mis 3 puntos altos, aquí 2 y 3. Y miren acá, ¿ven? Acá ya no he tejido nada. Y acá encima quedó este cuadrado y los 3 puntos altos. Sigo tejiendo entonces así, 3 puntos altos en cada cuadrado o agujero que se nos presenta. Voy a tejer hasta llegar acá, volteo, y cuando voltee también voy a dejar aquí adelante para seguir haciendo mis disminuciones. Entonces voy a seguir avanzando y de ahí les muestro. Miren, acá ya terminé. Recuerden que la disminución solo es de este lado.
De este lado seguimos tejiendo normal, entonces subo con mis tres cadenas, volteo y voy a seguir tejiendo este punto hasta llegar a la parte de adelante de nuevo. Miren, acá ya voy de regreso y entonces este lado es las disminuciones, son de este lado, así que acá voy a terminar aquí encima de este bloque tejiendo mi punto alto. ¿Ven? Porque acá adentro no voy a tejer mis tres puntos altos que me tocan, porque voy a dejar ahora este cuadrado y termino acá uno antes, ¿ya? Ahora vuelvo a subir con las tres cadenas, volteo y voy a dejar igual acá este cuadrado, no voy a tejer ahí mis tres puntos altos, sino que me voy a pasar acá al siguiente para que solamente quede el cuadrado que va a ir encima de este bloque. O sea, en cada fila siempre vamos a dejar uno, ¿ya? Y nos pasamos al siguiente. Entonces aquí me paso acá y hago mis tres puntos altos. Así. ¿Y ven? Miren. Ya me pasé. Aquí ya dejé este cuadrado, acá no he hecho nada. Me pasé acá al siguiente, entonces acá encima sí se formó el cuadrado y los tres puntos altos. Y de esta manera ven que va disminuyendo así. Voy a seguir tejiendo acá, haciendo las disminuciones hasta llegar a los 8 centímetros que me faltan para completar los 20. ¿Ya? Entonces voy a tejer igual con mis cambios de color. Si lo están haciendo de un solo color, siguen tejiendo con el mismo color y si no, lo van cambiando. Hasta que tengan desde donde hemos comenzado las disminuciones hasta arriba 8 centímetros para completar desde acá abajo hasta arriba los 20. Voy a avanzar y les muestro. Miren, ven acá ya también ya estoy terminando. No voy a tejer en este último cuadrado, sino voy a terminar uno antes. Ahí encima de los tres puntos altos hago mi punto alto. Acá como voy a hacer cambio de color, lo voy a cerrar con el color negro. Ya saben cómo hacemos el cambio de color. Y hago acá dos nudos igual con el color blanco y el color negro. Y de ahí solamente corto el color blanco y sigo tejiendo con el color negro. ¿Ven? Así, de ahí ya subo con mis tres cadenas, volteo. Ya sabemos que el primer cuadrado lo dejamos, nos pasamos acá al siguiente. Así, ¿ven? Y voy a seguir avanzando hasta tener los 8 centímetros que me faltan. Que ya solamente me quedaría terminar con este para llegar a los 8 centímetros. Miren, acá ya llegué a los 8 centímetros que me faltan. Así que acá estoy terminando. Ya sé que acá en este último cuadradito no voy a tejer los tres puntos altos, sino voy a terminar acá encima de ese bloque de 3. Y ahí hago mi punto alto, ¿ven? Y así terminaría una cadena y voy a dejar una hebra larga para después poder coser la parte del hombro. Así que dejamos una hebra larga, cerramos y vamos a tejer lo mismo que hemos hecho de este lado, que hemos avanzado primero los 12 centímetros rectos y de ahí 8 centímetros haciendo disminuciones. Vamos a hacer de este mismo lado de acá. Ya entonces, ya sé que me tocaría ahora tejer con el color negro, así que empiezo igual. Ya sé que ahí donde está mi marcador tengo que empezar. Voy a hacer lo mismo que el otro lado, ingreso ahí, subo con mis tres cadenas que cuentan como mi primer punto alto y tejo dos puntos altos más en ese agujero o en ese cuadrado, y así voy a ir tejiendo el mismo punto, los tres puntos altos en cada agujero. Y esta parte lo voy a tejer así en forma recta, ya sabemos. Miren, ven, acá al medio ya nos va a quedar ese espacio. Vamos a tejer recto hasta tener 12 centímetros y después vamos a hacer disminuciones igual como hicimos en este lado. Entonces voy a avanzar y de ahí les muestro. Ya terminé de tejer el otro lado también, ya tengo los dos lados tejidos acá recto y acá con las disminuciones. Ahora lo que vamos a hacer es coser la parte de los hombros y acá la parte de los laterales, y vamos a dejar acá un espacio para la manga.
Entonces lo vamos a coser por el revés. Ya saben que este es el derecho, el revés. Entonces lo voy a coser por el revés. Acá yo ya cosí un hombro, este de aquí. Vamos a coser el otro hombro con la aguja lanera. Lo que yo hago es agarrar un punto de cada lado. Entonces se fijan que aquí los puntos queden derechos. Y voy a agarrar un punto de este lado y un punto del otro lado. Y paso así. Ahora agarro el siguiente punto de un lado y el punto que sigue del otro lado. Y eso es lo que voy a hacer. Agarrar un punto de cada lado y lo voy pasando así, sin jalar mucho, para que esto no se haga así, sino que quede bien, quede recto. Y voy a seguir cosiendo así hasta llegar al final, pasando así de un lado para otro y agarrando un punto de cada lado hasta llegar acá. Acá ya llegué al final y lo único que hago es hacer un nudo, así de esta manera. Y voy a retroceder así para ir escondiendo la hebra. Retrocedo un poco, de esta manera, así, para ir escondiendo, y después voy a cortar la hebra que me sobra y vamos a coser la parte lateral, dejando el espacio para las mangas. Entonces ahora ya avancé, vuelvo a retroceder un poco, así, y después ya corto la hebra. Entonces vamos a hacer lo mismo con las dos mangas. Ya, ahora vamos a coser la parte de los laterales. Ahora vamos a coser la parte de los laterales y para eso vamos a dejar primero el espacio. Miren, acá es donde hemos cosido el hombro. Acá vamos a dejar el espacio de la manga. Yo he dejado de acá hasta acá, acá ya lo marqué, he dejado 20 centímetros midiendo de acá hasta acá. Eso en una talla S, en una talla S y M, en una talla L pueden dejar 22 centímetros, 24, los que ustedes deseen, pero pueden dejar desde 20, ¿ya? Igual yo siempre les digo, guíense de otra prenda, el espacio que tienen en una prenda que les quede bien, para que ustedes así puedan, les quede bien, ¿no? Entonces, ya saben, de 20, 22, 24, depende de gusto de cada uno. Entonces, ahora vamos a coser de acá para abajo y yo dejé estas hebras justamente para coser cada color. Acá con blanco, acá con negro y así. Si lo han tejido en un solo color, pues lo cosen con un solo color. Entonces, ¿de qué manera vamos a coser? Voy a agarrar así, miren. Igual un punto de cada lado, fíjense que cada fila coincida con la otra fila, ¿ya? Para que se cosa bien. Solamente voy a ir pasando así, de esta manera. Igual sin jalar mucho para que esto no se arrugue, sino que quede bien, que quede estirado como tiene que ser. ¿Ven? Así voy a ir pasando, agarrando un punto de cada lado, así de esta manera, así. Ya voy a llegar acá al final, porque ya después voy a coser con el negro, así que llego acá hasta el último del color blanco y voy a hacer un nudo. Y después voy a retroceder para que se vaya perdiendo la hebra. ¿Ven? Retrocedo un poco, así de esta manera, y ahí vuelvo a avanzar de nuevo. Y así queda bien escondida la hebra. Y ahora sí corto. Ahora de esa manera voy a coser todo hasta llegar a la parte de abajo. Y el otro lado igual. Dejo mis 20 centímetros, en mi caso, de la manga. Y coso toda la parte de abajo. Voy a avanzar y les muestro. Miren, ya cosí la parte acá de los dos hombros. Ya está cosido. Acá también. Y también terminé de coser la parte de los laterales. Ya, igual las hebras que nos quedaron, al final las podemos esconder. Miren, acá también ya lo uní. Ahora lo que vamos a tejer es acá donde dejamos el agujero para la manga. Vamos a tejerle las mangas. Miren, yo ya le tejí una manga. Acá les quería mostrar, le hice
primero con el color blanco las 4 filas y de ahí con el color negro 4 filas más, o sea en total 8 filas en este punto Grammy. Y aquí le hice 3 filas más con puntos bajos, la primera la hice con disminuciones, ahora les voy a mostrar cómo, y de ahí seguí tejiendo 2 filas más. Ya, entonces yo lo voy a hacer así con esos colores. Ustedes ya saben que lo hacen con el color que estén utilizando, o si lo están haciendo de un solo color, ya a su gusto. Ya igual mídanse ustedes el largo de la manga que quieran, inclusive la pueden hacer corta, 3/4, o si no larga, como ustedes más les guste. Igual si desean hacerle estas disminuciones, y si no, si les gusta el ancho así, lo dejan así. Ya, entonces para hacer eso, lo primero que hago es aquí, entonces nos vamos a centrar acá en este lado, vamos a empezar en esta esquina de aquí y voy a comenzar por el lado de acá atrás haciendo acá un nudo deslizado y voy a hacer en una fila los 3 puntos altos, dejo una fila, en la siguiente vuelvo a hacer 3 puntos altos y así voy a ir dejando una fila. Ya, entonces voy a comenzar aquí, esta es la primera fila que me tocaría y aquí donde está esta fila de 3 puntos altos voy a ingresar por acá y voy a empezar con las 3 cadenas, 1, 2, 3, y en esa misma fila que tengo voy a hacer 2 puntos altos más, porque ya saben que las 3 cadenas me cuentan como un punto alto, entonces ahí hago 1 y 2 puntos altos más, ahí ya serían los 3. Ahora dejo una fila y en la siguiente vuelvo a hacer mis 3 puntos altos, así 1, 2 y 3, y sigo, dejo una fila y en la siguiente hago de nuevo mis 3 puntos altos, aquí 1, 2 y 3, ¿ven? Y de esa manera vamos a tejer. Miren, acá dejo esta fila y en la siguiente sigo haciendo mis 3 puntos altos, voy a hacer eso hasta dar toda la vuelta y llegar de nuevo donde hemos comenzado todo hasta acá y volvemos. Acá ya terminé toda la vuelta y como vamos a trabajar así en circular, entonces acá miren, ahí hice mis 3 puntos altos, en el último siempre se deja uno y pasaría al siguiente, entonces lo voy a unir acá con el primero que hice así. Y en vez de subir con las 3 cadenas que subimos siempre y nos pasamos para acá, pero eso es cuando trabajamos en filas recto, pero como vamos a trabajar en la manga en circular, lo que vamos a hacer es que cerramos ahí y voy a hacer puntos deslizados hasta el primer agujero que nos toca, ¿ya? Entonces vamos a hacer puntos deslizados así hasta aquí, el primer agujero ahí. Y subo con 3 cadenas ahora sí, que cuentan como un punto alto, y dejo ahí 2 puntos altos más y ahí estaría mi bloque de 3 puntos altos, ven, pero ya no hacemos las cadenas y nos pasamos al siguiente, no, sino que cerramos y nos deslizamos hasta el primer agujero y ahí recién hacemos las 3 cadenas y 2 puntos altos para que completen ahí, así, ven, y ya después seguimos con el mismo punto haciendo 3 puntos altos en cada agujero que nos toca. Vamos a seguir tejiendo así, doy toda la vuelta, regresamos y les muestro de nuevo para que sepan bien cómo van a cerrar cada vuelta. Miren, aquí ya avancé esta segunda vuelta y ven que ahí ya terminé en este último agujero y lo uno acá con un punto deslizado. Así, y ya saben que nos vamos a deslizar hasta el primer agujero, entonces nos deslizamos así con puntos deslizados hasta el primer agujero y ahí recién subimos con las 3 cadenas
y hacemos ahí dos puntos altos más, más las tres cadenas, contarían como tres puntos altos, ¿ven? Así de esa manera vamos a empezar cada vuelta que vamos a hacer acá. Y yo voy a tejer en total cuatro filas o cuatro vueltas en blanco y después cuatro vueltas en color negro. O sea, le voy a hacer en total 8 vueltas y al final le voy a hacer 3 vueltas más de puntos bajos. Ahí les voy a decir cómo lo he hecho. Entonces voy a avanzar más hasta tener el largo que quiero de mi manga y volvemos. Miren, ya llegué hasta el largo que quiero, que en mi caso son 8 vueltas, y si las medimos, miden esas 8 vueltas, 8 centímetros aproximadamente, para que se hagan una idea, ¿ya? Y ahora lo que yo voy a hacer es tejer 3 vueltas más, pero en puntos bajos. Entonces, acá voy a cerrar y voy a hacer el cambio de color al color blanco para hacer los puntos bajos. Entonces lo cierro así con el color blanco. Voy a hacer acá dos nudos con el color blanco y el color negro. Entonces hago así. Y ahora voy a cortar el color negro. Todas estas hebras las voy a esconder al final, así que no hay problema. Ahora voy a tejer en color blanco los puntos bajos. Y para hacer eso, subo con una cadena. Y voy a aprovechar igual en esconder un poco estas hebras. Y en ese mismo punto empiezo a hacer mi punto bajo. Voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución para que esta parte de la manga se cierre un poco más. Si ustedes se prueban y les parece que el ancho de la manga está bien, ya no hagan disminuciones, solamente hacen los puntos bajos. O si les gusta así, pues lo dejan así, ya es a gusto de cada uno, ¿ya? Entonces ahí voy un punto bajo, acá 2 y 3 puntos bajos, y ahora voy a hacer la disminución. ¿Y cómo hago la disminución? Hago un punto bajo sin cerrar, me paso al siguiente punto, hago otro más y cierro estos 3 juntos, y ahí he hecho una disminución. Entonces sigo haciendo de nuevo 1, 2, 3 puntos bajos y ahora una disminución, entro, saco hebra, entro en el siguiente punto, saco hebra y cierro los 3 juntos. Y eso es lo que voy a hacer en toda la vuelta, 3 puntos bajos y una disminución hasta llegar acá. Acá ya terminé de dar toda la vuelta, he hecho 3 puntos bajos y me queda solamente un punto. Entonces no importa si les queda 1 o 2 puntos, los hacen normal, nunca, casi siempre. Cuando no quede exacto no hay problema, porque acá solamente es la parte del final para hacer el borde, ¿ya? Entonces ahí solamente tejo el último punto que me queda, acá lo uno con un punto deslizado, subo con una cadena y sigo tejiendo un punto bajo en cada punto, ya sin disminuciones. Voy a seguir tejiendo solamente puntos bajos. Voy a dar en total con esta primera vuelta 1, 2 y una vuelta más 3 vueltas en puntos bajos en total. Solamente he hecho disminuciones en la primera vuelta y las otras dos las voy a tejer solamente un punto bajo en cada punto. Entonces voy a avanzar esta y otra más y regresamos. Miren, le hice acá las 3 vueltas de puntos bajos. Acá me mide 1 centímetro más para que se hagan una idea. Y al final solamente lo cerré con un punto deslizado y escondí la hebra entre los puntos. Entonces lo mismo van a hacer con la otra manga. Y ahora lo que vamos a tejer es la parte acá del escote. La parte de acá. Vamos a tejer acá unas 4 vueltas de puntos bajos de este lado y después de este lado igual. Miren, y para tejer aquí en la parte del escote, aquí igual hago un punto deslizado con el color blanco porque lo voy a hacer en color blanco. Y voy a empezar acá, miren, acá están las dos aberturas y esta es la parte que nos queda del medio, ¿verdad? Entonces aquí, en esta parte, en cada fila que tengo voy a tejer 2 puntos bajos. Ya, entonces ingreso acá, agarro aquí mi punto que tengo, ingreso, voy a subir con una cadena y voy a aprovechar en esconder esta hebra. Y en ese mismo voy a hacer acá un punto bajo y otro punto bajo más.
jalo aquí un poco, me paso a la siguiente fila y también tejo uno y dos puntos bajos. En la siguiente fila igual, tejo uno y dos puntos bajos. ¿Ven? De esa manera, en cada fila que se me va a presentar, voy a tejer dos puntos bajos en cada fila, solamente hasta acá, hasta donde tejí recto, porque acá donde ya empezamos a hacer las disminuciones, lo voy a hacer aparte, porque esa es la parte del cuello, ¿ya? Entonces, voy a tejer puntos bajos hasta llegar acá, antes de las disminuciones, y regreso. Ya llegué hasta acá, hasta esta parte antes de las disminuciones, y hago una cadena, volteo, y voy a tejer solamente un punto bajo en cada punto que se me presenta. Entonces aquí voy a seguir tejiendo igual, un punto bajo en cada punto, y al final voy a tejer en total, miren, aquí donde estamos tejiendo, voy a regresar, ya sería mi segunda fila, voy a hacer 3, 4 filas, de acá hasta acá. Voy a hacer 4 filas y regreso. Miren acá, ya le tejí las 4 filas en puntos bajos. Terminé acá, dejé una hebra larga porque esta parte después la vamos a coser aquí abajo para que esto quede así, cosido acá. Y de este lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer 4 filas de puntos bajos solamente hasta acá, hasta antes de llegar a las disminuciones, ¿ya? Voy a hacer lo mismo que hice acá, lo voy a tejer en este lado. Miren, ya tejí acá también en este lado las 4 filas de puntos bajos. Igual dejé acá un poco de hebra. Y ahora lo que vamos a hacer aquí, miren, vamos a coser esta parte acá y esta parte acá. Y esto, por eso le tejí 4 filas a cada lado para que esto quede encima, ¿ven? Como que una fila quede encima de eso y quede así cruzado. Entonces lo que voy a hacer por la parte de atrás, voy a coser y que eso quede cruzado. Lo único que vamos a hacer es coser de esta manera nada más. Miren, pasamos igual así como hemos cosido la parte de los hombros. Pasamos así de un lado para otro. Así, ¿ven? O así como lo estoy haciendo ahora encima, así, agarrando un punto de cada lado y paso así por encima hasta llegar acá al final. Así de esta manera, y miren, por el derecho ya quedaría unido ahí, ¿ven? Voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a coser así, pasando, y aprovecho en que esta fila la coso así por encima, ¿ven? Ahí un poco encima para que quede ya junto, ¿ven? Así de esa manera. Y termino, paso por encima y termino de coser acá, hago un nudo y las hebras las perdemos por dentro. Miren, ya tejí, ya terminé de coser acá abajo, y ven, aquí le di una puntada encimita nada más. Y ahora lo que vamos a tejer es la parte del cuello. ¿Cómo vamos a tejer la parte del cuello? Vamos a hacer igual puntos bajos en todo el borde que nos ha quedado acá. Miren, en todo este borde, así, y vamos a regresar por acá. Entonces, con color blanco igual voy a tejer la parte del cuello. Así que, ahí voy a acomodar la cámara, ahí está. Lo que voy a hacer acá es empezar desde este lado de acá. Voy a ingresar aquí. Voy a agarrar hebra. Siempre dejo un poco de hebra ahí para después poder esconderla bien adentro del tejido. Igual subo con una cadena y voy a empezar ahí, haciendo en cada fila. Ya saben que en cada fila vamos a tejer dos puntos bajos en cada fila que se nos presente, ¿ven? Y ahí escondo esa hebra con la que he empezado. Así, en cada fila que me toca voy a tejer dos puntos bajos. Ven acá, la siguiente fila acá adentro igual tejo mis dos puntos bajos. Acá en la siguiente fila también tejo mis dos puntos bajos. Así, me paso acá a la siguiente fila, que me tocaría esta fila de acá. También tejo
mis dos puntos bajos, me paso acá a la siguiente fila y igual tejo mis dos puntos bajos acá también en la siguiente fila, y acá ya terminé el lado donde estaban las disminuciones, y ahora me toca este lado de acá del cuello. Acá va a ser más fácil porque acá sí se ven los puntos. Ven acá, sí se ve un punto en cada punto. Entonces ahí voy a tejer, aquí en esta parte del cuello, voy a tejer ahí un punto bajo en cada punto que se me presenta, ¿ve? Ahí voy a ir tejiendo un punto bajo en cada punto, así de esta manera. Así. Y ya. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Es, ya tejí, ven acá, en cada fila, dos puntos bajos en cada fila. Ahora en esta parte del cuello es más fácil porque ahí se ven los puntos. Tejemos un punto bajo en cada punto. Y acá, en la parte donde están las disminuciones, ya saben que en cada fila van a tejer dos puntos bajos en cada fila hasta llegar acá. Y de ahí regresamos. Voy a ver cuántas vueltas tejo en total. Voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto. Voy a terminar y les muestro cuántas vueltas he tejido. Miren, ya terminé de tejer puntos bajos, así varias filas de puntos bajos. En total tejí 16 filas de puntos bajos. La vamos a medir para que se hagan una idea. Miren, si medimos desde donde he empezado a tejer puntos bajos hasta donde termina, son 7 centímetros en total, para que sepan cuánto mide. Y así sería el resultado. Espero que les haya gustado. Acá les voy a dejar una foto para que vean cómo queda puesta. Si les ha gustado el tutorial, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chau, chau.